Por alta velocidad. ¿Cómo estás? Me alegro mucho verte. Me alegro muchísimo. Y además, ¿qué día habéis puesto? ¿Está casado algunos días? No. ¿Aquí no habías estado? No, ¿habéis tenido? Sí, ¿verdad? Sí. Hoy firmamos 100 millones de los 300 que se van a dedicar desde el Banco Europeo de Inversiones a financiar este tipo de proyectos y, en definitiva, creo que es un volumen considerable a los que la Junta de Castilla y León, ahora lo comentará la consejera, añade una cantidad igual para llevar a cabo proyectos que reduzcan la contaminación a través de la mejora de la calidad de los vertidos de agua, también mejora de la calidad del agua suministrada, del agua potable suministrada a los consumidores. Por lo tanto, hablamos de plazos mucho más largos, de tipo de interés o de costes mucho más beneficiosos para la comunidad de Castilla y León. También ha dicho hoy un dato que creo que es significativo, que en este préstamo, si se hubiera hecho en condiciones de mercado, tal y como están los mercados financieros, nos hubiera costado 111 millones, es decir, el último tramo que hoy firmamos, pues nos lo habríamos ahorrado. Estas inversiones pues van a ser 86 obras de abastecimiento y tratamiento de aguas residuales, medidas para prevenir incendios forestales, repoblaciones forestales en bosques degradados, 4.738 hectáreas, y en antiguas tierras agrarias, 28.100 hectáreas, plantaciones de álamo de crecimiento rápido en 5.000 hectáreas y medidas para fomentar la demanda de bioenergía derivada de la biomasa, como fábricas de peles, centrales de generación de energía o sustitución de combustibles tradicionales.